Muy buenas noches, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de intimidad con las bellas artes. Sean ustedes bienvenidos a la Hora del Juglar. Acabamos de escuchar y de ver la interpretación del poema de Jaime Sabines, Los Amorosos. Un poema en el que Jaime retrata las sensaciones de todos aquellos que alguna vez nos hemos enamorado de alguien. El mismo que fue interpretado en el antiguo Parque de la Inmaculada Concepción, en el antiguo barrio de Coyoacán. Y ahora, pasemos a lo verdaderamente importante en este programa, las bellas artes. Y el día de hoy, la protagonista será la literatura. Y para ello, tenemos aquí que nos acompaña al profesor Javier Velázquez, que nos trae un tema particularmente especial y actual. Maestro, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Algo tan actual como lo que sería pandemia y literatura. Un tema, justamente como usted lo dice, actual, porque vamos saliendo, entre comillas, de 2 años, casi 3, de pandemia, y nada menos que la literatura lo ha retratado en varias ocasiones y en diferentes tiempos. Pero antes de entrar en materia, con el maestro Javier teníamos pendiente un pequeño tema de su colaboración anterior. ¿Podría usted hablarnos de qué se trata? Sí, así fue. Hay que recordar que aquí Miguel me hizo el favor de preguntarme sobre la literatura indígena, un curso que yo tomé hace mucho tiempo, y que a manera de fe de ratas quería resarcir ese pequeño error que se cometió al no saber los nombres, y ahorita le explicaba yo fuera de cámaras a Miguel el hecho de que por qué se olvidan tan fácil. Número uno, son autores prácticamente desconocidos, sí, que se publica muy poco, que inclusive dentro de las aulas escolares prácticamente no se da, y yo lo conozco por meros estudios nada más. Y por afición, su gusto por ampliar sus fronteras de la literatura. Claro, y la pregunta era que si yo conocía a alguno de ellos. Técnicamente hablando, no los conozco, uh-huh. Los he leído, algunos de ellos, poetas sobre todo, y alguno que otro, alguna que otra novela. Voy a mencionar algunos de ellos para que más o menos sepamos de quién estamos hablando. Sí. La primera persona que había que mencionar se llama Ruperta Bautista. Ella escribió algo que suena más o menos así: Jojo Jabal Jaló Té, que se traduce algo así como telar luminario. Ella es una escritora, poetisa. A mí me gusta llamarlas poetisas, a pesar de los movimientos feministas que existen. Para mí que es algo hermoso. Sor Juana se llamaba poetisa, y me parece que es importante mantener este pequeño arcaísmo, si lo quieres llamar así. Sí. Pero bueno, es poetisa en este caso. De Chiapas, tzotzil, de origen tzotzil. Después sigue una obra que se llama Tsin Sun San. No hay una traducción como tal. La hizo un hombre cuyo nombre también está complicado decirlo. Se llama Kalu Tajisabi. Es de Oaxaca, Tlaxiaco, y también es poeta. Muy bien. Y finalmente una obra que se refiere a la zona de Oaxaca, en el caso de los zapotecos, que es en este caso Mario Molina Cruz, que escribió Pancho Culebro y los Nahuales de Tierra Azul. Okay. En el caso de la poesía, vamos a ver que independientemente de que pueda ser una poesía combativa, es una poesía cercana a la naturaleza. Hay un respeto profundo de la naturaleza, independientemente, insisto, de que pudiera haber algún tipo de poesía combativa, en donde se quejan de los problemas que están sufriendo los indígenas en última instancia. Pero esto debe ser a que su primer contacto, sobre todo del sector indígena, es justamente con la naturaleza. Así es. Su entendimiento del entorno en el que viven y la forma en que lo viven viene a ser su primer punto de expresión. Y de conocimiento, ¿no? Porque se conocen ellos a través de la naturaleza, se identifican con la naturaleza inclusive, y viven dentro de la naturaleza. Y de inspiración, tal. Finalmente, así es. Así es. Y de ahí, pues bueno, tomamos un poemita muy pequeñito que se llama Colibrí. Escuchémoslo, por favor. Y dice más o menos lo siguiente: Colibrí. Cuelgan las nubes, chispean alegría, llueve la lluvia celeste, llueve gotas de sol, mana música en el aire, gotea el corazón del colibrí, cruza la aureola,
del amanecer. Bravo. ¿Con qué sencillas palabras logran describir la profundidad de la naturaleza y su relación con ella? Y obviamente pues todo lo que tú te puedas imaginar del colibrí, el que anuncia las lluvias, el que anuncia los presagios, el que anuncia la presencia de los muertos, el que anuncia la llegada del sol. Hay que recordar que, por ejemplo, a un dios antiguo, como sería en este caso Huitzilopochtli, uh-huh, se le conocía como el colibrí zurdo. Y esto hace pensar que evidentemente saben que que Huitzilopochtli en sus orígenes representaba al sol. Y después surgieron otros dioses, pero por eso la admiración hacia el sol, por eso la admiración hacia Huitzilopochtli, la admiración a ese colibrí, que insisto, significaba Huitzilopochtli colibrí zurdo. Y su relación con la naturaleza pues es evidente en este caso. Sí. Y finalmente veníamos en el caso de la novela. Aparece Pancho Culebro y los Nahuales de Tierra Azul. Me parece, independientemente de lo que pueda decir alguien más que lo haya leído, que es una novela más que novela, es una crónica. Una crónica de cómo son los altares de muertos, cómo se les rinde homenaje a estos muertos, que ellos creen fervientemente en esta zona de Tierra Azul, creen fervientemente que los muertos regresan a comerse lo que les era favorable, desde la comida hasta inclusive sus alcoholes preferidos, ¿no? El mezcal y todo lo que ellos podían consumir en última instancia. Y es una crónica también porque no solamente narra cómo es manifestación de los altares de muertos, sino también es una crónica que habla de la historia que se está viviendo en este momento. Uh-huh. Y finalmente pues enfrenta a todos esos indígenas que tienen que huir de nuestro país porque no están teniendo una prosperidad completa, no tienen trabajo, no tienen tierras, se las han esquilmado, muchísimos problemas que tienen que huir de México para buscar nuevas oportunidades en otros lados, pero cuando regresan sus raíces están ahí, pero ellos ya se sienten marginados de esas raíces, como que si ya no les perteneciera, y viene una lucha interna por parte de ellos, y es lo que plantea así en grandes rasgos esta novela. Por lo tanto, me parece que era importante hacer este pequeño olvido que yo tuve en aquella ocasión, y espero que con esto haya mayor interés para leer la literatura indígena. Sin duda quedó subsanado y perfectamente entendido que justamente estas razones que usted nos aducía para que no pudiese tenerlos tan presentes. Es complicado, ahorita que veo los nombres tanto de los autores como de las obras, resulta complicado tenerlas presentes siempre. Y bueno, pasemos entonces ahora sí al tema principal del día de hoy, que será pandemia y literatura. Un tema, como ya habíamos dicho, sin duda actual, y usted nos va a traer una perspectiva literaria, no solamente de este tiempo, sino a lo largo del tiempo, cómo la literatura se ha relacionado de alguna manera o se ha inspirado también en las pandemias que a lo largo del tiempo han azotado al género humano. Sí, así es. Yo diría que en este caso tendríamos el que dividir las obras en dos partes a grandes rasgos. Una en donde se enfrenta la pandemia como tal, en donde la pandemia es el tema central de la obra, y la otra en donde es solamente parte de la historia, pero parte importante, parte fundamental, porque sin esta pandemia la historia ficticia que cree el autor no se hubiera realizado. Entonces tenemos esas dos alternativas, una invención por parte del autor y la otra en donde es parte de la historia de un pueblo determinado. Muy bien, entonces le parece si empezamos cronológicamente hablando de estas obras. Claro. Empezaríamos con... Estaríamos ubicándonos en Europa, ya finales de la Edad Media. Estamos hablando de lo que sería el siglo XIV, mediados del siglo XIV, con tres grandes escritores que la mayoría de los que saben de literatura conocen: Dante, Petrarca y Boccaccio. Ellos son importantes porque son los que dan el inicio a lo que sería el conocido Renacimiento, en donde el hombre es la parte central del ser humano, del universo es el hombre la parte central, pero todavía, como estamos viviendo las últimas etapas de la Edad Media, pues todavía se ven muy permeados con esta ideología un poquito cerrada, religiosa, moralista que tienen las obras. Pero también tienen chispazos en los que empiezan a abrir al público y a ellos mismos a nuevas visiones. Claro, porque también independientemente de que ahorita hablemos acerca de la pandemia que involucra a estos autores, hay que ver que tienen un elemento fundamental que los hace ya humanistas: la presencia de la mujer.
Que sabemos que en la Edad Media la mujer prácticamente era negada totalmente de la sociedad, en la cultura, en el arte, en la ciencia, prácticamente estaban negadas. Sin embargo, forman parte fundamental. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el caso de Dante, que él escribe la Divina Comedia, está dedicada a su amor imposible, que llamado Beatriz, que casualmente es el personaje central que lo lleva al cielo. Es la única forma que tiene Dante de acceder al cielo. Y Beatriz lo va a guiar en la última etapa de la Divina Comedia. Y es Comedia. En donde empiezan a aparecer las mujeres, tanto como musas, como personajes principales. Así es. Muy bien. Y el caso de Petrarca, si bien es cierto que no toca el tema de la mujer directamente, es una obra en su Cancionero, que es la última, la obra más importante. Uh-huh. Ahí está dedicada precisamente a su ser amado. ¿Qué es? También se me va el nombre, se me olvida el otro, porque nos íbamos a enfocar un poquito más hacia Boccaccio. Pero bueno, el caso de Boccaccio, que es el que nos interesa para la pandemia, ahí tenemos la primera manifestación de lo que es este problema de la pandemia en el arte, en la literatura. Boccaccio escribe el Decamerón, y en el Decamerón se trata de una historia en la cual existe una pandemia de peste bubónica en Florencia, una en Italia. Una pandemia real en este caso. Así es. Que inclusive esto hizo que Boccaccio no escribiera de inmediato la obra, sino que la escribiera años después. Okay. Es lo que se ha conjeturado. Uh-huh. Y lo que sucede aquí en este caso es de que elabora su obra en lo que serían 100 cuentos que se van a narrar en 10 días. De ahí el nombre de Decamerón. Muy bien. Y en un momento dado los personajes tienen que abandonar Florencia, salirse de Florencia unos cuantos kilómetros, y de ahí se reúnen y empiezan a contar. Esa es la premisa principal de la obra, que estos 10 jóvenes se reúnen fuera de Florencia y se van a una villa cercana para escapar de la pandemia. Cuéntenos justamente quiénes serían estos 10 jóvenes. En esencia se habla de lo que yo te decía, son otra vez la presencia de la mujer. Justamente. Casualmente son 7 mujeres y 3 hombres. Y esto resulta algo peculiar, hasta cómo es posible que en un mundo medieval todavía la presencia de la mujer esté ahí. Algunos conjeturan la razón de que los hombres ya se habían muerto durante la pandemia en Florencia, y que muchos de ellos prácticamente o estaban convalecientes o estaban pero muertos. Finalmente el hecho que Boccaccio les dé protagonismo a las mujeres dentro de ese libro ya es determinante y ya es fundamental para irse abriendo. Claro. Y ahí, bueno, vienen qué es lo que lo hace humanista, qué es lo que lo hace renacentista, son los temas que va a tratar. Van desde el amor, pasando por lo erótico, que era prácticamente prohibido en la Edad Media. Razón por la que años después fue prohibido por la Iglesia. Así es. Y obviamente pues algunos otros más, en donde la ironía, la sátira que aparecen en cada una de las historias, que se van a contar en 10 días, de ahí el nombre de Camerón, que no necesariamente va a suceder así, pues aquí es donde viene la ficción por parte de Boccaccio. Claro. Y en 2 semanas cuentan esas 101 historias, se dice. Y todo empieza con un preámbulo en el cual se establece la zona de conflicto, que es Florencia, en donde se está desatando la pandemia y se tienen que salir. Y que finalmente en este caso, como antes lo comentaba, la pandemia no es propiamente la protagonista de la obra, pero es el punto central que le da pie a esta obra. Claro, digamos que ese elemento incidental, que si no está presente, la obra no se desarrolla. No se hubiera desarrollado, exactamente. Y bueno, no les adelantamos mucho de la historia porque... Ah, no, claro, tienen ustedes que acercarse a ese libro y disfrutarlo. Poder entender todos esos cuentos y saber por qué razón el Decamerón fue prohibido por la Iglesia en ese entonces. Claro. Y obviamente, pues ya nada más para un tanto para finalizar, vamos a ver que uno puede acercarse a la Divina Comedia y no es tan fácil entrarle a la Divina Comedia. El Cancionero, como quiera, uno lo puede entender. Uh-huh. Pero estos cuentitos así tan picarescos, tan eróticos, tan amorosos, me parece que es lo más cercano a nuestros ideales actuales, ¿no? Sobre todo porque ahí está el hombre, la mujer, presentes con todas sus virtudes, con todos sus defectos, porque además cada personaje representa una virtud y un defecto. Sí. Todavía de la Edad Media, pero ya con pasiones exacerbadas que se pueden presentar. Y que se abren, que se expresan abiertamente, cuando menos, y que para la época no era algo precisamente común. Así es. Y bien, una vez terminado el tema de Boccaccio y su relación con la pandemia, continuamos ahora en cronológicamente, vámonos a
hasta América. Así es. Aquí nos vamos a encontrar en América Latina, especialmente en México, con un texto que se llama Visión de los Vencidos. Un texto que se hizo al fragor de la batalla porque fue consignado por parte de los indígenas a través de sus lienzos, a través de sus crónicas, que después fueron pasando de generación en generación. Muchas veces fueron ocultadas porque no le convenía a los españoles que se supiera la realidad de la historia. Por eso se habla de Visión de los Vencidos. Sabemos nosotros que las historias generalmente las cuentan los ganadores. Por lo regular. Los vencedores, los vencidos, jamás las cuentan. Pero en este caso es muy importante porque se relaciona con nuestro origen. Así es. Y me comentaba usted fuera de cámara que esto viene justamente en los códices aztecas. Así es. Y por tradición oral. Ok. Ahondemos un poquito justamente en esta visión de los vencidos. Claro. Lo que yo te comentaba es el hecho de que vamos a tener una obra que contradice en cierta medida las crónicas españolas de Bernal o de Hernán Cortés, que también fueron testigos presenciales de los hechos. Sin embargo, sabemos que cada quien le tira por su lado. Los por supuesto, cada quien tiene su visión del mismo hecho. Todos ven la misma historia, pero no todos la cuentan igual. Claro. Y llama poderosamente la atención porque Visión de los Vencidos, independientemente de que haya sido conjeturado como una obra que pudo haber sido tergiversada por parte de los españoles, porque los códices cayeron primero en manos de los claro. españoles y de alguna forma pudieron haber sido tergiversados. Pero es el único testimonio que tenemos de su historia, de los indígenas. Tergiversados quizá en la traducción, pero no en su esencia. Claro, porque los códices ahí están y son testigos callados de esos hechos. Sí, claro. Y bien, comienza esto alrededor de 1519 y va a finalizar hasta 1521 con la muerte de Cuauhtémoc y la caída del imperio. Sabemos nosotros que llega Cortés a Veracruz, trae alrededor de 600 hombres, deja la mitad de los hombres en Veracruz y avanza hacia la Ciudad de México con el resto. Se va a enfrentar a un indígena azteca que es guerrero por excelencia, que no se deja vencer tan fácilmente, que disfruta de la guerra porque es un honor pelear por sus dioses, sobre todo, porque ellos luchan por sus dioses. Sí, que además desde su educación más temprana, toda está enfocada hacia la guerra y su mayor honor siempre es justamente morir peleando. Claro. Y vamos a ver que una vez que llegan a México, los españoles ya vienen con una serie de aliados que son enemigos de los aztecas. Obvio, se van a aliar con alguien que les promete libertad. Y el imperio azteca los tenía sujetos, sometidos completamente. Así es, con dádivas y con pagos enormes que a veces no podían satisfacer los pueblos sometidos por parte de los aztecas. Capturan a Moctezuma II, lo tienen prisionero durante mucho tiempo, hacen que le entregue una cantidad de oro enorme, un oro que van a perder en la noche triste, y viene lo más terrible que ocurre, que es la matanza del Templo Mayor, que también Visión de los Vencidos es la parte más importante que le va a dedicar. Y una vez que ocurre la matanza del Templo Mayor, viene la huida de los españoles. Son perseguidos por Cuitláhuac. Lo que ignoran los indígenas es de que al huir los españoles, dejan a un hombre, esto no lo dice Visión de los Vencidos, lo dice Bernal, sí, que dejan a un hombre negro que traían Pánfilo de Narváez, que captura a Cortés a su gente, y a Pánfilo de Narváez lo bota hacia la Florida. Se trae a todos los hombres de Narváez y entre ellos venía ese negro. Insisto, Visión de los Vencidos no lo sabe, porque no tiene conocimiento de qué es lo que ha sucedido. Huyen los españoles y dejan a este hombre abandonado, enfermo de viruela. Sin embargo, lo que sí llegan a saber después es las consecuencias de eso. Y ahí es donde viene un pequeño, adelanto de lo que ustedes pueden encontrar en una obra como Visión de los Vencidos, en donde se habla precisamente de esta pandemia y una quizá de las primeras manifestaciones fuertes de lo que es una peste como la viruela. Muy bien, escuchemos. Tiene como subtítulo, La peste azota a los mexicas. Cuando se fueron los españoles de México, y aún no se preparaban los españoles contra nosotros, primero se difundió entre nosotros una gran peste, una enfermedad general. Comenzó en Tepeyhuitl, sobre nosotros se extendió, gran destruidora de gente, algunos bien los cubrió, por todas partes de su cuerpo se extendió, en la cara, en la cabeza, en el pecho. Era muy destructora enfermedad, muchas gentes murieron en ella, ya nadie podía andar, nomás estaban acostados, tendidos en su cama, no podía nadie moverse, no podían volver el cuello, no podía hacer movimientos de cuerpo,
No podía acostarse cara abajo, ni acostarse sobre la espalda, ni moverse de un solo lado. Y otro, y a otro. Y cuando se movía algo, daban gritos. A muchos dio la muerte, la pegajosa, apelmazada, dura enfermedad de granos. Una fuerte descripción de lo que la viruela, que en ese momento se desconocía en América, y el efecto que causó en las fuerzas militares aztecas. Claro, y hay que ver que México, Tenochtitlán, tenía una capacidad enorme de medicina, una medicina herbolaria que curaba prácticamente el 100% de sus enfermedades, pero se enfrentan a una enfermedad como otras que trajeron los españoles, que era totalmente desconocida y no sabían ni cómo bajar la fiebre, ni cómo quitar los granos, ni cómo paliar todas las fiebres que tenían, y murieron prácticamente en más del 50% de la población. Esto nos hace una precisa referencia a lo que nos sucedió con esta reciente pandemia, en donde nadie, por más avezado que estuviera en su conocimiento, sabía cómo controlarla. Hasta que no se fue avanzando poco a poco en el conocimiento de la misma, no se pudo controlar. Y obviamente, pues ya viene, al ser diezmado, el pueblo indígena, tuvieron prácticamente que entregar la ciudad. Regresan los españoles, cañonean la ciudad, capturan a Cuauhtémoc, que es el último defensor, y cae la ciudad bajo una situación bastante desesperada. Y además apoyados por los naturales enemigos de los aztecas en su tierra, ¿no? Dice un fragmento de un poema indígena que viene también en Visión de los Vencidos, y todo esto pasó con nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos, con esta triste y lamentosa suerte nos vimos angustiados, en los caminos yacen dardos rotos, desechadas están las casas, enrojecidos están sus muros, y cuando bebimos el agua, era como si bebiéramos agua de salitre. Es decir, hay una desesperación total ante la caída del Imperio Azteca y la situación en que los dejó la vida. Es una descripción dramática de cómo se perdió en ese momento el imperio. Así es. El imperio azteca. Y bueno, dejando un poquito ya a los aztecas, nos iríamos más avanzamos hacia en el tiempo. Así es. Y regresamos. México. Ah, no, es todo. Justamente México, nos quedamos en México. Hablemos ahora de Sor Juana Inés de la Cruz. Una gran poetisa. Claro. Y yo también la sigo mencionando como poetisa porque, insisto, ella se autonombraba como poetisa. Ahí tiene un poema que se llama Procura desmentir los elogios que a la poetisa inscribió la verdad que llama pasión. Ella le apasionaba ser llamada poetisa, y poetisa, decir poetisa en ese tiempo era un orgullo total. Por supuesto. Pero bueno, ya si quieren llamarla poeta, no sucede nada. Yo no tengo ningún pleito con las denominaciones, pero a mí me gusta más la poetisa. Pero hablemos de qué manera sucede la relación, en este caso, literaria con la pandemia. Claro. Vamos a ver que Sor Juana Inés de la Cruz fue una persona, una poetisa, una mujer que se adelantó muchísimo a su tiempo. Uh-huh. Fue la primera, inclusive, poetisa, y obviamente entre los escritores hombres, que su obra fue llevada a Europa, fue publicada en Europa. Cierto. Quizá por la ayuda de las virreinas que la apoyaron muchísimo, vio su obra publicada en Europa. Sin embargo, tenía un gran problema, que era el Santo Oficio en México. Sí. Representado por los grandes jerarcas de la Iglesia mexicana, que en este caso sería el arzobispo de Puebla, Santa Cruz, y en Europa el obispo Vieira. Con todo y que ella desde muy joven ingresó a la Iglesia Católica como monja, y aún escribiendo dentro de ese esquema, tuvo que ser controlada y tuvo que ser vigilada. Inclusive, bueno, se dudaba de su capacidad intelectual. Como debemos saber, su vida, que es lo más conocido, fue sometida al juicio de 40 sabios de la época. Y les puso una arrastrada a todos ellos, pero tremenda, ¿no? A sabiendas de que podía estarse jugando la vida con esa... Creo que más que dudar de su conocimiento y de su intelecto, era justamente todo lo contrario, y lo que buscaban era opacarlo, exhibirla, pero justo porque sabían que era muy amplio su conocimiento. Entonces, ya estando una vez en el convento, como tú bien dices, ahí es cuando empezó a desarrollar lo que ella tanto ansiaba. Ella dice, si yo me caso, lo dice en su respuesta a Sor Filadelfia de la Cruz, uh-huh, si yo me caso, es probable que el hombre con el que yo me case, palabras más, palabras menos, me tenga que sujetar a lo que él me diga. Y obviamente una de las vecinas que me va a sujetar el hombre va a ser
no puedes estudiar, no puedes escribir. Y ella no quería verse en esas circunstancias, como toda la mujer de esa época, siglo XVII. Por lo tanto, dice ella, ¿qué es lo menos desproporcionado que puedo hacer en materia de salvación de mi alma? Pues me meto al convento. En el convento sí voy a tener restricciones propias de las monjas, restricciones, pero voy a poder escribir. Se hizo amigo de mucha gente, amiga de muchas personas que... Muy importantes de la época. De la época. Entre ellas la virreina doña Leonor Carreto, que la apoyó a muerte. Dicen que por ahí existió un amorío justamente entre las dos. Hay un amorío entre ellas dos, nunca se comprobó nada, pero sí se habla de poemas que escribió él escribió directamente a ellas. No se nota esa idea del amor hacia la virreina, pero sí se nota la pasión con lo que lo escribe. Sí, claro. Pero eso siempre se notó en todas sus obras. Claro. Octavio Paz en una de las trampas de la fe, él dice que solamente son especulaciones de que aquí hay dos caminos que debes seguir: creer inútilmente que ella es homosexual, habrá que probarlo, y no se puede probar con sus obras, claro. O bien creer como Sor Juana Inés de la Cruz nos los hizo creer a todos, que no es otra cosa más que un ejercicio poético. Finalmente, ¿a qué me refiero con esto? A que ella nos hace pensar, sí, miren, soy homosexual, pero los estoy engañando y me estoy riendo de ustedes. Pero finalmente ni siquiera en ese momento existía esa separación o esa definición. Claro. ¿Sí? Para ella finalmente todo era, el amor era expresarlo simplemente. Lo mismo que se le puede prodigar a otra monja, le dedicó poemas específicamente a monjas, a sacerdotes, y no necesariamente que tuviera relaciones con ellos. Entonces ahí sí, por eso Octavio Paz creo que tiene la razón en sus trampas de la fe, en donde desecha todas estas ideas, pero no podemos estar lejanos a que pudo. Al final cualquiera puede pensar lo que quiere en ese sentido, pero la certeza es que ella era una gran escritora, una mujer adelantada a su época, como tú mismo dices, de una gran erudición, y que tuvo además que enfrentar, por eso es considerada la iniciadora del feminismo, porque siempre enfrentó tanto a los hombres como tal, como a la iglesia, para defender sus puntos de vista, mismos que en algún momento, y por desgracia, la llevaron a perder parte de su obra, y quizá incluso a la misma muerte. ¿Podrías ahondar un poquito en este sentido? Claro, primero hablar un poquito del asunto de ese llamado feminismo. Sor Juana Inés de la Cruz, si bien es cierto que se le ha enarbolado como bandera feminista, hay que tener cuidado, porque cuando uno habla de hombres necios, y uno lo lee detenidamente, de repente, ¿quién mayor culpa ha tenido en esta pasión errada? ¿El que cae de rogado o el que ruega de caído? Es decir, sabe que en una relación amorosa tanto culpa tiene la mujer como el hombre. Por distintos motivos, es cierto. No, pero es que además una relación es de dos. Así es. No puede ser solo una culpa. Y Sor Juana no puede estar tan ciega para no creer que hay veces que la culpable es la mujer y a veces el culpable es el hombre. Pero eso sí, te lo deja bien claro. ¿Quién mayor culpa ha tenido? Te dice primero. Y después te dice, sí, los dos son culpables. Pero yo como mujer he resentido más los problemas que el hombre me ha ocasionado que lo que otra mujer me ha ocasionado. Y me parece que sí va por ahí en ese sentido. Y se ha malinterpretado un poquito ese hombres necios como una bandera feminista, cuando la realidad es otra distinta. Al menos yo lo veo de esa manera. No, claro, y además, justo como decíamos de la homosexualidad, también el feminismo no era una posible, no había una posible definición en ese momento. Claro, no sé. Ella lo que defendía era su derecho a poder escribir, a poder expresarse, a aprender finalmente. Sí, no estaba defendiendo ni siquiera a otras mujeres, porque por desgracia, desde ese entonces, las mujeres no tenían lugar en esos espacios. Claro. Y ella, que se lo había ganado, tenía que defenderlo con todo lo que pudiera. Así es. Y obviamente, pues bueno, de que crece su fama, crece su historia ante la sociedad, pero vienen exactamente las envidias que se van teniendo. Por alguna razón, el obispo Santa Cruz de Puebla le pide que haga una carta, la famosa carta atenagórica, en donde ella opina totalmente contrario a un obispo de Portugal, que vino a México, dio una serie de misas, obviamente tenía que hacer sus labores de obispo en nuestro país, todo lo que fuera necesario para la fe cristiana que se estaba propagando en ese entonces, pero escuchó el sermón de este sacerdote en México, Sor Juana, y no le gustó lo que dijo. Y emite su opinión no tan favorable.
Entonces, emite su opinión ¿con qué? Con la carta tenagórica, uh-huh, en donde no está de acuerdo en la postura de cómo el obispo debía ir a observar a Jesús, en donde también habla un poquito de la libertad que se dice que Dios nos da la libertad para poder optar en tener una decisión completa sobre sus vidas. Es decir, Sor Juana dice, no es cierto, Dios nos deja en total y absoluta libertad. Dios no nos da la libertad a nosotros. Nuevamente, esa rebeldía y esa fuerza que el conocimiento le da para poder rebatir. Y que finalmente, por desgracia, a un ente como la Iglesia de ese entonces y además a los hombres, no les resulta nada grato. Y finalmente, resulta que le pide Sor Juana al obispo de Puebla, el obispo de Santa Cruz, que no publique la carta, uh-huh, como petición especial, porque no la considera decorosa, no la considera tener los conocimientos necesarios. Ella sabe que sí, sí, pero dice, no, yo no tengo los conocimientos, por lo tanto, le pido que no la publique. Sin embargo, él no acata la petición y la publica. Y ahí es cuando el obispo de Vieira, portugués, se lanza contra Sor Juana Inés de la Cruz y exige un castigo. Sí, con todo su poder. Así es. Entonces llega el obispo de Santa Cruz ante Sor Juana, le pide que deje de escribir, le pide que se dedique a sus labores de monja, y dice Sor Juana, ok, estoy de acuerdo con la sanción que me están dando, pero antes de hacer eso voy a escribir respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Y uno se pregunta, si le está respondiendo el obispo de Puebla, ¿por qué le pone respuesta a Sor Filotea de la Cruz? Porque fue, si no mal recuerdo, ese el seudónimo que el obispo utilizó para publicar esa obra. ¿Por qué? Porque un obispo no puede rebajarse a tratar con una monja rompopera, le llamo yo, a rebajarse con ella, a discutir. Por lo tanto, no puede quedar exhibido si en un momento dado Sor Juana, de alguna forma, que en esta respuesta Sor Filotea, se desquita de lo que le hicieron, de la prohibición que le hicieron, y empieza a hablar acerca de su vida. Lo poco que se conoce de Sor Juana está en respuesta a Sor Filotea. Que si se cortaba el pelo, que si estudiaba porque le gustaba nada más, porque no se casó, cuál era el castigo que le estaban imponiendo, en fin, cuenta prácticamente toda su vida, de cómo llegó a estudiar en la biblioteca de su abuelo, bla, bla, bla. Pero finalmente hace uso de ese derecho que ella considera para poder defenderse, y aunque no sea directamente al obispo, pero lo hace a través de esa carta. Y el obispo, cuando termina de leer la carta, se ve sorprendido, porque al final Sor Juana Inés de la Cruz es una mujer irónica, devastadora, presumida. Le dice en un momento dado, yo tengo solamente 4 bachillerías superficiales. Y como diciéndole al obispo, ¿y usted qué tiene? No, pero es que es completamente irónica y poderosa en sus respuestas. Y le dice al final, ok, si lo que quieren es que me calle, que quede claro que yo no ofendí a nadie, y está Dios por testigo. Pero si lo que quieren es que me calle, me voy a callar. Pero no es por decisión de Dios, es por decisión de los hombres. Y ahí es cuando casualmente, cuando esta obra se publica, estalla la peste de la peste negra en México. Que es donde viene nuevamente esta relación entre las pandemias y la literatura. Si bien es cierto que Sor Juana no narra nada, no cuenta nada, no manifiesta nada en los poemas, evidentemente. Ah, no, pero finalmente el efecto real de esta pandemia se lleva consigo a esta gran escritora. Así es. Y ya un momento dado, pues sabemos que Sor Juana Inés de la Cruz deja de escribir, le desmontan su biblioteca, le quitan todos sus instrumentos de medición, sus sextantes, su astrolabio, le quitan todos sus instrumentos de química y demás que tenía, y la dejan totalmente desamparada. Le quitan todas las prerrogativas que tenía y se queda como monja cuidando a las enfermas de peste, que sabemos que era una época en la cual la higiene prácticamente no era la adecuada, y Sor Juana Inés de la Cruz se contagia y a los 40 y tantos años muere. Sin duda, muy joven y con mucho en su capacidad para podernos haber dejado más, ¿verdad? Claro. Y para terminar con Sor Juana, pues tendríamos que decir que si a alguien le interesa, en Netflix y también en YouTube pueden encontrar una serie que se hizo hacia Sor Juana Inés de la Cruz, que se llama Juana Inés. Cuenta la historia de Sor Juana desde la edad en que su madre la envía a México, ¿sí?, al servicio de la virreina,
y hasta que finalmente ella muere. Pero hay un intercalo, hay una especie de flashback que establece en cada uno de los capítulos. De media hora son tranquilos, se los avientan en poco tiempo. Así, si se avientan series más grandes, que no se avienten unas de claro, y además cual. De alguien como ella. Así es, entonces, y me parece que es una obra interesante. Yo cuando la llegué a programar entre mis alumnos, créemele que les gustó y yo les sugería solo dos capítulos, se aventaron toda la serie. No, es que al final de cuentas, una vez que les ofreces, en este caso tú, a tus chicos, la posibilidad de conocer algo más, ¿quién se va a negar al conocimiento? Así es. El problema es que muchas veces la cultura no es difundida de la manera correcta y no les das ese pequeño empujoncito a los chicos para que se acerquen a ella. Claro. Y ya está esta idea de que esta serie de videos, esta serie, los va a poner al tanto de que al mismo tiempo Sor Juana Inés de la Cruz, que estaba contando su vida, cuentan cómo fue que se infectó de la peste negra hasta que finalmente muere en el último capítulo. Pero hay un retroceso a contar su vida, apoyado siempre en respuestas a Sor Filote de la Cruz. Inclusive los créditos lo dice textualmente, apoyado en la obra Respuestas a Sor Filote de la Cruz. Por aquellos que les interese y pasar un rato entretenido con palomitas y demás, ahí está una propuesta de una serie. Y esto no obsta que no se acerquen a la literatura escrita por ella, ¿eh? Eso es solamente... No, su vida nada más, es su vida nada más. Sí, pero la obra de ella es vasta y es poderosa, y sería muy buena idea para todos nuestros televidentes que se acercaran no solo a Sor Juana, sino a los autores que el día de hoy estamos hablando. Y habla ahí finalmente en el primer capítulo, Sor Juana declama uno de sus poemas en náhuatl. Ah, sí, porque ella también incorporó el dialecto a su obra. Y es algo que prácticamente muy poca gente conoce. Sí. Y tiene poesía negra, ¿eh? Una sola obra, pero tiene poesía negra. Y mucha gente no la conoce. Pues es una buena oportunidad para que todos nuestros televidentes se acerquen a conocer esa parte de la obra de Sor Juana Inés. Perfecto. Continuamos ahora, maestro, con nuestro siguiente libro, que en este caso sí nos remite a Europa nuevamente. Así es, con un escritor portugués de nombre José Saramago, que diciéndolo poquito de colación, es uno de mis escritores preferidos junto con García Márquez. Premio Nobel de Literatura, como lo sabemos, es un hombre comprometido con la izquierda de América Latina, con luchador social, muy afín a lo que es el zapatismo en México. Estuvo con el desfile zapatista que se hizo a finales del siglo pasado, que vino Marcos aquí a México, se entrevistó con él, independientemente de que ya había venido a Los Caracoles aquí a la región zapatista en Chiapas, y no solamente en México. No, fue perseguido también en su país. Claro, así es. Sí, tuvo que exiliarse en algún momento también ante las dictaduras allá en Portugal. En Portugal y en todos los lugares que se presentaran. Muy afín a la Revolución Cubana, con todos los problemas que la Revolución Cubana tuviera. Uh-huh. Fue de los pocos que todavía, que no desertaron de la Revolución Cubana concebida desde sus inicios. Cosa que gente como un personaje como Vargas Llosa sí desertó y fue censurado por sus colegas. Y casualmente también con esa misma tendencia que García Márquez, ¿no? Así es. Muy cercano a esa revolución. Así es. Y de ahí, pues bueno, él no pertenece al boom latinoamericano, a pesar de que son García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Paz, y Octavio Paz, que todos ellos pertenecen a este boom latinoamericano. Julio Cortázar también, que sí, están ahí metidos. Él no pertenece a esta época, sin embargo escribe con una capacidad de fantasía y de enfrentamiento a la realidad que él tiene. No lo puedo llamar yo realismo mágico porque no lo es por ningún lado. Él enfrenta al mundo real que le toca vivir, a la injusticia que se puede presentar en los seres humanos, y nos coloca a los seres humanos en condiciones adversas. Pero su manera de escribir nos permite claramente identificar su estilo y la facilidad con la que podemos relacionarnos con su obra. Claro. Y de aquí, bueno, a mí una de sus obras principales, además el Evangelio según Jesucristo, me parece que Ensayo sobre la ceguera es uno de los libros fundamentales de él. Y eso, obviamente, su obra amplia, certera, verdaderamente apasionante, y hace que gane el premio. Y que además es la obra que nos sitúa en el contexto que hoy manejamos. Claro. Una pandemia. En este caso se llama Ensayo sobre la ceguera porque habla exactamente de una pandemia inventada por Saramago. En este caso, inventada. Sorprendentemente, cuando uno abre el libro, se lleva la sorpresa de que todo mundo se está quedando ciego. Uh-huh.
Y esto puede suceder en cualquier país, pero no es otra cosa más que una alegoría de que el ser humano se ha vuelto ciego ante todo lo que se presenta en el mundo. Se ha vuelto ciego ante la injusticia, se ha vuelto ciego ante la muerte, se ha vuelto ciego ante el sufrimiento, y eso es lo que quiere plasmar Saramago. Sí. Y pone a sus personajes, sobre todo a una mujer, otra vez la mujer aquí, que me parece que alguien por ahí dijo, es que la mujer ha sido olvidada en la literatura. No, ya hemos demostrado que no es cierto. Sí. Aquí está Saramago, su personaje central es una mujer. Justamente. En este momento, que va a sufrir una serie de peripecias terribles, desde ver cómo su marido se queda ciego y no poder hacer nada por él. Que además ahorita que lo mencionas de esta manera, su marido es otra de las características de esta obra, que nunca les pone un nombre a sus personajes principales, sino simplemente es la descripción con la que los identifica, muy precisa, y hace toda la construcción de cada uno de los personajes, pero nunca les asigna un nombre. Específicamente no, en la mayoría de sus obras no. Sí lo llegan a tener, pero no todos. Sí. Pero bueno, es una de las partes de su estilo que tiene. Sí, justamente. Saramago. Entonces, esta mujer sube una serie de peripecias. Hay una terrible en donde se ve enclaustrada con otros ciegos, en donde abusan sexualmente de esta mujer y de muchas otras mujeres. Uh-huh. Es una situación verdaderamente terrible la que plasma aquí Saramago. Sin embargo, esa entereza que tiene esta mujer la hace sobrevivir a esos momentos terribles y lograr vencer a todos estos avatares que se le presentan. Y finalmente, pero además otra característica es en lo que te iba a comentar. Durante la mayoría del proceso, ella es la única que en realidad no ha sido tocada por la pandemia. Y al final, bueno, solamente les digo eso, ella pierde la vista. ¿En qué condiciones? Lean el libro, porque eso es justamente corresponder. Y aquí resulta que es curioso que en una situación común y corriente, en una situación común de nuestra vida cotidiana, empieza a desatarse esta pandemia. Y a grandes rasgos, pues solamente digamos esta entrada del inicio del texto. Okay. Dice lo siguiente: al fin se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente. Pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila en medio está parado. ¿Tendrá un problema mecánico? ¿Se le habrá soltado el cable del acelerador? ¿O se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades? ¿O una avería en el sistema hidráulico? ¿O el bloqueo de frenos? ¿Un fallo en el circuito eléctrico? A no ser que, simplemente, se haya quedado sin gasolina. No sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones que se está formando en las aceras ve al conductor inmovilizado, braceando tras el parabrisas, mientras los de los coches de atrás tocan frenéticos el claxon. Algunos conductores han saltado ya a la calzada, dispuestos a empujar al automóvil averiado hacia donde no moleste. Golpean impacientemente los cristales cerrados. El hombre que está adentro vuelve la cabeza hacia ellos, hacia un lado, hacia otro. Se ve que grita algo. Por los movimientos de la boca se nota que repite una palabra. Una no, dos. Así es realmente. ¿Cómo sabremos cuando alguien, al fin, logre abrir una puerta? Estoy ciego. Estoy ciego, estoy ciego, repetía con desesperación mientras le ayudaban a salir del coche, y las lágrimas al brotar tornaron más brillantes los ojos que él decía que estaban muertos. Ahí empieza la pandemia. Todas las personas que estuvieron involucradas en este hombre que perdió la vista en un semáforo, posteriormente van a perder la vista. Y es chistoso porque también tiene sus partes graciosas, hay que reconocerlo. Una prostituta en pleno orgasmo piensa que es parte del orgasmo el quedarse ciega. Y resulta que no, que se está quedando ciega, no es parte del orgasmo. Pero lo narra con una precisión tan exacta, con una descripción tan exacta. Tal como esta, no cabe duda que será sin duda un libro muy interesante de leer, que te va a atrapar desde las primeras, justamente, desde los primeros renglones, de los primeros párrafos. Así es que no se pierdan, por favor, esa posibilidad de disfrutar de este libro. Ensayo sobre la ceguera. Y ahora vamos a avanzar, no en el tiempo, pero regresamos a América. Claro, casi contemporáneos, distancia de 4 o 5 años entre Saramago y García Márquez. Nos toca hablar en este caso de su obra más conocida, Cien Años de Soledad. Un texto puntal de la literatura latinoamericana,
de los que más importancia tuvieron en el boom latinoamericano. Inclusive hay algunas personas un tanto atrevidas, algunos críticos, que han dicho que es una especie de El Quijote de América Latina. Sí, sí, he escuchado. Habría que analizar a ver si es cierto, pero lo que sí es cierto que hay que mencionar es que un hombre íntimo amigo de García Márquez, llamado Vargas Llosa, le hizo uno de los ensayos para titular en uno de sus tantos títulos que tiene. Le hizo uno de los ensayos más hermosos que hay alrededor de este Cien Años de Soledad, el más completo que se conoce. Sin embargo, en un pleito que no se sabe exactamente cómo ocurrieron los hechos, hay distintas versiones. Dicen que Vargas Llosa le dio un cachetadón a García Márquez, y esto hizo que rompieran su amistad. Tan fuerte fue el coraje de la situación que le dio a Vargas Llosa que retiró su libro. Sí. Su ensayo sobre Cien Años de Soledad. Lo retira y tardó prácticamente cerca de unos 40 años en poder ser publicado después de ese libro. Yo inclusive, cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura, ¿sí?, me iba a apoyar en él, porque una parte de mi tesis estaba en que me enfocaba hacia una parte de la obra de García Márquez. Uh-huh. Y algo tenía que ver un poquito con el contenido del libro, que habla acerca de esas dictaduras que estaban surgiendo en América Latina y que vino con la llegada de los Estados Unidos hacia América Latina, en donde viene la explotación del banano, un asesinato criminal que se llevó a cabo con los productores de banano, los campesinos que fueron asesinados brutalmente. Entonces algo tenía que ver con esto, y no pude conseguir el libro de Vargas Llosa, hasta que finalmente hace año y medio que ya por fin lo volví a publicar. No sé en qué se basó para decirlo, pero volví a publicarlo. Se le bajó el coraje, sin duda. Yo creo que sí, ya se había muerto, ya no había quien alegar. Pero antes de empezar a hablar acerca de la pandemia de Cien Años de Soledad, quería yo leer un fragmentito. Escuché que mucho, tú lo, sí, claro. Que tú lo comentaras, te lo dejo a ti en este caso. Un fragmentito que nos va a permitir saber el por qué, en un pequeño detalle, la obra de García Márquez se convierte en una obra verdaderamente de propuesta. Okay. Así como es muy al estilo del Quijote, porque el Quijote también tiene propuestas muy desconcertantes y a veces de avanzada para su tiempo. Para su tiempo, ¿no? Dice más o menos lo siguiente: en marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor, que exhibieron como el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de 5 reales, la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de la mano. La ciencia ha eliminado las distancias, pregonaba Melquiades. Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa. Un mediodía ardiente, hicieron una asombrosa demostración con la lupa gigantesca. Pusieron un montón de hierba seca a la mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares. José Arcadio Buendía, que aún no acababa de consolarse por el fracaso de los imanes, concibió la idea de utilizar aquel invento como una arma de guerra. Como siempre, José Aureliano Buendía proyectándose sobre los inventos que le mostraba Melquiades, ¿verdad? Claro. Sí, y en este caso, en efecto, es casi premonitoria, ¿sí? Tanto de cuestiones como aquella en la que dice: el hombre va a poder ver todo lo que sucede en el mundo sentado en su casa, como si supiera o como si tuviera la visión de lo que hoy es el mundo moderno, las comunicaciones, el internet y todo, que nos permite desde la comodidad de nuestra casa visualizar lo que pasa en todo el mundo. Y que conste que Cien Años de Soledad fue escrito ya por los años 60. Claro. Es decir, apenas la computación, apenas estaba surgiendo en esas etapas, pero en una etapa muy, muy primigenia. Sí, claro. Ya empezó en su máximo esplendor ya a finales del siglo pasado, ya por el año de 1990, 95, cuando surgieron ya los primeros computadores ya personales. Personales. Así es. Sin embargo, 60 años antes, estamos viendo que esto
Y no es lo único en lo que 100 años de soledad nos permite ver eso, en muchas otras cosas también. Por eso es tan recomendable esta obra, y sin duda para nuestros televidentes es una obra que debe ser de cajón. Y lo que más atrapa de la obra es el hecho de que cuenta una historia de una familia, José Arcadio Buendía y Úrsula Inguarán, que se casan, que son primos carnales, uh-huh. y pesa sobre ellos una terrible maldición, que es la de que el primero de los Buendía va a morir loco y amarrado a un árbol, y el último de los descendientes de los Buendía va a nacer con cola de cochino y va a ser arrastrado por las hormigas, cosa que va a suceder en el libro. Claro. No termina ahí el libro porque hay que leerlo. No, pero además la belleza de este libro no está solamente en saber cómo termina o cómo empieza, sino en leer y experimentar junto con esta familia todas las vicisitudes que a lo largo de 100 años viven, y entre ellas una muy importante, y que es la que hoy nos tiene aquí. La pandemia. García Márquez pone de nombre Macondo a su pueblo, pero en realidad es el pueblo de Aracataca, en donde puede ocurrir cualquier cosa. Sí. Y obviamente va a ocurrir esta peste inventada por García Márquez, recreada por García Márquez, porque en eso consiste el realismo mágico. Es posible que la pandemia que aquí menciona sea cierta, pero él la empieza a modificar, la empieza a cambiar, y ahí es donde viene la magia de García Márquez, que convierte el realismo en algo mágico. Dice lo siguiente: una noche, por la época en que Rebeca se curó el vicio de comer tierra y fue llevada a dormir en el cuarto de otros niños, la india que dormía con ellos, despertó por casualidad y oyó un extraño ruido intermitente en el rincón. Se incorporó alarmada, creyendo que había entrado un animal en el cuarto, y entonces vio a Rebeca en el mecedor, chupándose el dedo y con los ojos alumbrados como los de un gato en la oscuridad. Pasmada de terror, atribulada por la fatalidad de su destino, Visitación reconoció en esos ojos los síntomas de la enfermedad cuya amenaza los había obligado, a ella y a su hermano, a desterrarse para siempre de un reino milenario en el cual eran príncipes. Era la peste del insomnio. Sí, bueno, yo tengo que hacer mención que ese libro también es de mis favoritos, y lo he leído en diferentes ocasiones y momentos. Y la sonrisa que esbozo ahorita cada vez que tú lees es la remembranza que hace en mí de ese libro. Es fantástico, señores, no pueden perderse del privilegio de leer este libro. Ah, y ahí viene una peste también muy curiosa en el hombre, también la peste del olvido. Empiezan a olvidar, la consecuencia de la peste del insomnio. Ahí viene una anécdota curiosa. Me estaba riendo ayer en la noche que lo estaba releyendo. No lo cuento para que lo lean. La historia del gallo Capón. Leanla, es hermosísima. Es un bello libro, la verdad, muy, muy, muy recomendable. Y de García Márquez también tenemos un libro más que nos remite justamente a estas pandemias. Y nos explica también el por qué García Márquez tiene que recibir el Premio Nobel de Literatura, indistintamente de su filiación, también de izquierda, de favor a la Revolución Cubana, bla, bla, bla. Aquí nos cuenta la vida de dos personas que por razones muy diversas, ajenas a ellos casi siempre, Fermina Daza y Florentino Ariza, no pueden consumar su amor. Sí. Y tienen que pasar años y años y años, y por una razón o por otra, a veces no se explica uno por qué diablos no se pudieron relacionar y terminar su relación en la cama, por muchos factores que a veces escapaban hasta lo creíble y lo increíble también. Y al final del libro, bueno, no al final, sino casi, es cuando por alguna razón ellos suben a un barco. Logran concluir. Pero en condiciones de pandemia. No contamos más historias porque además tiene otras historias que me parecen interesantes. Sí, claro. La del inicio de Jeremías Aynamur, que era hermoso el decir cómo Jeremías Aynamur muere, dicen que se suicidó, uh-huh. Que había un olor a almendras amargas. Esa entrada es fantástica, la descripción de la muerte, pero con esa belleza. Claro. Sí, casi poética. Y llega el doctor Urbino y le piden que haga la autopsia. Dicen, no, ¿por qué ese señor murió de amor? Justamente. Bueno, pues ¿cómo demuestras eso? Si ustedes abren su corazón, van a encontrar arena dentro de él.
Exacto, ese es. Entonces ese tipo de episodios me parecen fantásticos y que inclusive a mí en lo personal me gusta más este, El amor en los tiempos del cólera, que Cien años de soledad, por muchas razones, independientemente de que este sea un portento de obra. Es que son diferentes, quizá en aquel el amor queda supeditado a una serie de vicisitudes y aquí es todo el tiempo el amor entre ellos dos y las circunstancias que los van separando todo el tiempo. Y hasta que finalmente en una etapa de pandemia consuman su amor. Dice sí. Lo siguiente: el capitán desde el puesto de mando contestó a gritos a las preguntas de la patrulla armada. Querían saber qué clase de peste traían a bordo, cuántos pasajeros venían, cuántos estaban enfermos, qué posibilidad había de nuevos contagios. El capitán contestó que solo traían 3 pasajeros y todos tenían el cólera, pero se mantenían en reclusión estricta. Ni los que debían subir en la dorada, ni los 27 hombres de la tripulación habían tenido ningún contacto con ellos. Pero el comandante de la patrulla no quedó satisfecho y ordenó que salieran de la bahía y esperaran en la ciénaga de las Mercedes hasta las 2 de la tarde, mientras se preparaban los trámites para que el buque quedara en cuarentena. El capitán soltó un petardo de carretero y con una señal de la mano le ordenó al práctico dar la vuelta en redondo y volver a las ciénagas. Y quedaron navegando en ese barco infestado por la cólera. Ahí no termina el texto. No, y además el hecho de que comentes y nos relates esta parte del texto no obvia para que la gente no pueda y deba leer el libro, que es hermoso, en verdad, muy bello. Y bueno, el tiempo se nos está terminando, no quisiera dejar al aire esta recomendación que nos traes el día de hoy. Claro, en esta ocasión tenemos la oportunidad de poder recomendar, de hecho recomiendo todos, pero este en especial, que es el recomendado, Un viejo que leía novelas de amor. Se dice que Luis Sepúlveda es un comprometido con la naturaleza, que estuvo afiliado a Greenpeace, que todas sus obras tienen algo que ver con la naturaleza y con la destrucción del ser humano que está haciendo con la naturaleza. Se habla de la vida de un viejo en la naturaleza que le ordenan matar a una tigrilla, que ha matado a un gringo, lo ha destazado prácticamente al gringo, y le piden a este viejo que mate a la tigrilla. Léanlo, porque además se lo van a echar rapidísimo. Sí. Pero ustedes me van a preguntar, y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la pandemia? Casualmente Luis Sepúlveda, es chileno, sí, y va a vivir prácticamente sus últimas etapas de su vida en Europa, en muy España bien. En particular, ahí se ve infectado por COVID y muere el año pasado a consecuencia del COVID. No sin antes dejar una obra maravillosa, que van desde Un viejo que leía novelas de amor hasta esa historia para niños que se llama Un gato que hizo aprender a volar a una gaviota. Excelentes libros todos ellos. Pues excelente recomendación esta final, pero de la misma manera todos los libros de los que hemos hablado el día de hoy no se pueden perder de leerlos todos ellos. Y bien, el tiempo se nos ha terminado y como de costumbre vamos a terminar nuestro programa con un poema. En este caso voy a compartir con ustedes, también de Jaime Sabines, un hermoso poema dedicado a la hermosa luna que en estos días nos está acompañando. Se llama La luna, justamente. Dice así: la luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante, y sirve también para los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie, y también para alejar a los médicos y las clínicas. Puede darse de postre a los niños cuando no se han dormido. Y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna por si te ahogas. Y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida,
No hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Señoras y señores, soy Miguel Velázquez y esto fue La Hora del Juglar. Mil gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Muchas gracias.